But your former colleagues in the Venezuelan Supreme Court have frozen his bank accounts. They have barred him from travel, leaving the country. He is under enormous pressure today. You know the Supreme Court very well, and you know President Maduro well. Is it your impression that they will do everything in their power to destroy Guaido right now? See. Sí, mira, ellos viven en, un, en, un, en el fuerte Tiuna, que es un complejo militar, y allí están, en unos edificios que construyó el gobierno, y buena parte, estoy hablando de unos 10, 12 magistrados del, del Tribunal Supremo de Justicia, viven allí adentro. Es decir, están rodeados de militares. No pueden tomar decisiones contrarias al gobierno de Maduro, porque los pueden apresar ahí mismo. No solo le quitan el pasaporte, sino los persiguen, los vigilan. Y, y desde que yo me pronuncié, ellos entraron en estado general de sospecha, que es un término de la inteligencia para eh, perseguir y evidenciar eh, actitudes sospechosas de ciertos magistrados y, y ciertos personeros. Es muy difícil la situación que ellos están viviendo hoy, y claro que sí hay presión. ¿Cómo pueden ellos decir, tomar una decisión en contra del gobierno si hasta ahí viven en unos apartamentos asignados por el mismo gobierno? What do you think President Maduro is going to do now? Because of course. Mr. Guaido has won the support of many nations around the world, including, of course, the United States and many countries in Latin America. But the response from Maduro has been to talk about U.S. imperialism trying to illegit illegitimately remove him from power. He has said they are trying to get their hands on our oil, just like in Iraq. He has said if they try to overthrow me, get me out of power it will be worse than vietnam for them so do you believe maduro is committed to staying in power confronting the opposition and doing whatever it takes to maintain his grip on power maduro tiene un gran dilema que es él no se puede presentar ante la izquierda internacional como un presidente fracasado derrotado Por lo tanto, él va a preferir ir hasta el final porque no es lo mismo ser un presidente depuesto o ser un presidente eh, apartado y separado del poder por, 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 vía, por la vía de la fuerza a ser un presidente que luchó hasta el final. Entonces, él tiene el miedo, tiene miedo de, de hacerse ver ante la opinión pública internacional y, hacia, y fundamentalmente ante los partidos políticos de izquierda a nivel mundial como un presidente que entregó la revolución boliviana. Por eso, en mi criterio, él va a llegar hasta el final porque... Would you accept that Mr. Guaido has to be careful? He's already spoken to Donald Trump by telephone. We know that today, here in Miami, other Venezuelan dissidents are meeting Vice President Mike Pence. If the Venezuelan opposition is seen to be too close to the Trump administration and to the United States, que well puede back suspiciones en Venezuela. Puede permitir a Maduro usar esta narrativa sobre el imperialismo de Is that ¿Es eso un peligro? Normalmente esa es parte de, del discurso de Maduro para tratar de lograr apoyo y, y unificar las fuerzas internas, es decir, el chavismo interno. Lo que yo pienso es que la situación de Venezuela es tan dramática que tiene que resolverse lo más rápido posible. Y, eh, nosotros creemos que es importante el papel que juegue la Fuerza Armada Nacional, que no pueden seguir secundando a Maduro en su pretensión de, de, de perpetuarse aún más en el poder, porque Maduro lo que significa es destrucción, el socialismo lo que ha significado es destrucción en Venezuela. Por lo tanto, eh, el llamado en un primer momento es a la Fuerza Armada Nacional para que dejen de acompañar a Maduro. Y en segundo lugar... Eh, la idea es que eso se resuelva entre los venezolanos, pero si no se puede resolver entre los venezolanos por el mismo dramatismo, eh, otras opciones, ah. como lo ha dicho Estados Unidos, están sobre la mesa.